Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos 111 conectados. Se irán sumando muchos más. Esperamos aproximadamente unas 300 personas el día de hoy. Gracias a la escuela EUT Business School por abrir este espacio tan importante para nuestros aliados. Quiero mencionar a las empresas participantes y que apoyaron este programa y su creación. Entre ellas están Avianca, Claro, Global Hits, Carvajal, Tecnología y Servicios, Coca-Cola FEMSA, Sura, representado por Compensura, Fede Johnson, de Johnson & Johnson, Fonde Argos, del Grupo Argos, FEC, de Bancolombia, Fondo Presente, Grupo Éxito, Toto, Colsubsidio, Cencosud, Emer Médica y Belcor. Para nosotros es un placer tenerlos acá en este espacio. Rápidamente les voy a dar la palabra a nuestro director académico Juan Díaz del Río y luego hablaremos de unos temas muy puntuales para esta certificación. Muchas gracias. Federico, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Madrid. José Antonio, que estás nuestro primer docente en el día de hoy, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, quiero, como ha hecho Federico, pues daros la bienvenida a todos vosotros participantes a esta certificación de habilidades directivas en la era digital, ¿no? Que se ha organizado pues para todos los colaboradores, para todos los trabajadores de las instituciones con las que mantenemos convenio. Y que ya agradecemos por la confianza puesta pues, para desarrollar algo tan importante como es mejorar la capacidad empresarial. Capacidad empresarial a través de todo este del desarrollo de las habilidades. Sabéis que esta certificación se va a desarrollar los días 27 de octubre, 3 y 11 de noviembre, y en la que van a colaborar docentes tanto de España como de Colombia. Yo estoy convencido que este programa no solamente va a poner de manifiesto la importancia que tiene las habilidades y las nuevas habilidades necesarias en esta transformación digital, no solamente poner de manifiesto, sino también intentar, y eso es lo que les pedimos a los docentes, pues que nos ayude a conocernos a nosotros mismos y para mejorar y desarrollar las habilidades. Ya sabéis que a la hora de dirigir no solamente son necesarios los conocimientos, sino también las habilidades y las actitudes para desarrollar un buen liderazgo. Bueno, pues en este enfoque se va a desarrollar esta certificación en estas habilidades y enfocado al sector productivo y con un clarísimo enfoque a toda la digitalización de los procesos que hoy demandan la industria. Bueno, estoy convencido pues, que este programa va a ser un gran impulso para todos vosotros. Bueno, y por terminar y pasar ya la palabra a Federico, que os dará esos tips necesarios para el buen desarrollo del programa, pues seguro está orgulloso, encantados, agradecer a Federico todo el esfuerzo y a todos los ponentes que participen, van a participar en esta certificación, porque son más de 388 personas de instituciones con convenio con EUDE. Pues que han confiado en este programa de certificación de habilidades directivas en la era digital. Pues Federico, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu saludo de bienvenida para todas nuestras empresas participantes y también personas que nos acompañan de otros aliados. Queremos comenzar con un poco las reglas de esta certificación. A todos ustedes les debió haber llegado un mail de invitación para que se inscriban a cada una de las sesiones. Es necesario que se inscriban a las tres sesiones que tendremos. Tenemos la última sesión, que es el día 11 de noviembre, está dividida en dos partes, así que solo habrá que inscribirse una vez. Pero sí es importante que se inscriban a cada una de las sesiones para que les llegue el enlace de conexión. Estaremos de 7:30 a 9:30. Daremos un pequeño break hacia las 8:30, 5 minutos para tomar un café y retomar. Al final también pueden ir dejando sus comentarios a lo largo de la sesión, para tratar de no interrumpir y ahí en los comentarios, pues para que vayan dejando y depositando sus preguntas e inquietudes para el conferencista de hoy, ¿vale? Para entregar la certificación que les llegará de manera digital,
deben inscribirse y participar en los tres espacios. Esto es también de suma importancia y fue un acuerdo que hicimos con las empresas participantes. Recuerden que estos cupos que entregamos a cada uno de nuestros aliados fueron realmente muy limitados y ellos los entregaron a ustedes como líderes de la organización y también colaboradores destacados de este año de trabajo. Entonces, por favor, aprovechen el espacio. Esto es uno de los temas más importantes y que más nos han demandado las empresas este año, las nuevas habilidades directivas que han nacido post-pandemia y también por todo el proceso de transformación digital que se viene desarrollando, la cuarta revolución industrial. Así que es un tema que, sin importar el área en que estén, les va a ayudar y servir muchísimo. Ahora bien, allí pueden, como les digo, ir dejando sus comentarios y nosotros y nuestro equipo estará muy atento de recopilarlos para dar al final algunos espacios pues, de preguntas para José Antonio, que es la persona que nos acompañará el día de hoy. Recuerden que esta certificación está desde el 27 de octubre hasta el 11 de noviembre. De hoy en 8 días también nos encontraremos con un espacio súper interesante. Y el último día tendremos 2 sesiones, una de cultura e innovación y otra de sesión de storytelling, que nos acompañarán directamente 2 consultores desde España y nuestro director de marketing digital, Carlos Viera. Desde hoy y para siempre, EUDE será su casa de estudios, nuestra escuela, para los que no nos conocen, una escuela de negocios, EUDE Business School, Escuela Europea de Dirección y Empresa, con un posicionamiento ya en Colombia hace más de 10 años, con un networking de más de 100.000 estudiantes, y eso es lo que buscamos también por medio de esta sesión, generar redes de contacto en empresas como ustedes han visto, las que hemos mencionado, de diferentes sectores y las más sobresalientes del país. Entonces, espero disfruten este espacio. José Antonio Currea es el gerente general de Legis, ingeniero en computación y sistemas, MBA de INALDE Business School y el IEC de España. Cuenta con más de 30 años de experiencia. Anteriormente, directivo de Telefónica Colombia, Movistar, como director de transformación digital de TI, anteriormente finanzas y operaciones, BellSouth, como director ejecutivo de maximización de ingresos, y en Mercedes-Benz como CEO. Formación ejecutiva tiene un programa de formación ejecutiva en el Advanced Business Institute de IBM, un Global Management Program en el IE, el Instituto de Empresa de España, un Leading Yourself University of Oxford y un Said Business School en Universidad Telefónica Barcelona, España. Entonces, espero disfruten esta sesión y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EUDE Business School. Gracias, Federico. Y a Juan también, muchísimas gracias por esta introducción a lo que vamos a hablar hoy. Bueno, a todos, ya somos más de 180, ya somos 186. Es un placer estar aquí con ustedes, estar con una business school tan reconocida como EUDE. A Federico, a Juan, muchísimas gracias por esta invitación. Ya hemos hablado sobre este tema en el pasado. Para esta oportunidad, pues hemos trabajado con Federico sobre la profundización de algunos temas que consideramos muy importantes en el proceso de formación en lo relacionado con transformación digital. Básicamente, hay como 3 grandes bloques, digamos, en la presentación. Al final, como tenemos que reconocer cuáles son esas habilidades de liderazgo necesarias para la transformación digital. Entonces, vamos a pasar un poco por lo que es la transformación digital. Yo creo que tenemos que nivelarnos en ese concepto. Lo voy a contar desde 2 perspectivas. Lo voy a contar desde la experiencia personal llevándolo a cabo en compañías multinacionales y nacionales. Y lo voy a hablar también desde el punto de vista, enriqueciéndolo desde el punto de vista académico. Voy a citar en el transcurrir de la presentación unas bibliografías recomendadas y relacionadas con temas que son fundamentales para la transformación digital. Después vamos a ir ahondando un poco
en lo que es el enfoque de la transformación digital en las organizaciones para aterrizar en todas esas habilidades en detalle que son requeridas para ustedes como directivos de diferentes organizaciones. Nos vamos a dar cuenta que la transformación digital es completamente aplicable a cualquier industria y hoy en día no es una opción. Es un tema que tiene que estar en la agenda directiva, tiene que estar en las juntas directivas, tiene que estar a nivel de la administración en las organizaciones. Vamos entonces, sin más preámbulos. Cierro aquí esta pantalla. Vale. Liderazgo y transformación digital. Definitivamente no están desligados. Hoy más que nunca, por el contrario, están estrechamente ligados todas las habilidades de liderazgo que son requeridas, que además en su gran mayoría son nuevas, porque ni la transformación digital es tecnología en sí misma sola, ni liderazgo es solamente visión de futuro, es ni la capacidad de negociación, ni la excelencia en ejecución. Va mucho más allá de eso en unas habilidades que son requeridas para hacer una adecuada transformación digital. Al final lo que tenemos que encontrar, y eso es lo que espero que al final podamos haber respondido a las expectativas, con relación a la intersección que hay entre la alineación de transformación digital y habilidades de liderazgo. La tarea, hay una frase de Henry Kissinger que me encanta, dice, la tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde nunca han estado o hasta donde no han estado. Y eso sí que aplica en el mundo de la transformación digital. ¿Qué nos conduce al cambio? Esas son las preguntas que empiezan a surgir. ¿Qué nos conduce al cambio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió? ¿Será que sigue sucediendo? Y ahí vamos a ahondar a través de la presentación. Hay una frase que de hecho la puse también en un artículo para la revista Dinero en algún momento, con la cual abrí, ahí se encuentra en internet, como José Antonio Currea, Espacio Dinero, y hablaba sobre eso y decía, me decía el periodista, pero háblenos un poco sobre el cambio. Le dije, yo creo que la mejor frase es, aunque sonora, persona o empresa que no cambia el ritmo del cambio, la cambia el cambio. Muy sonora, pero es muy cierto. No podemos desestimar el cambio. No es un tema que sucede por allá, que sucede en algunas organizaciones, que está pasando en las startups, porque al fin y al cabo la competencia va a venir seguramente de allí, de dos o tres personas que están poniendo a desestabilizar los modelos de negocio tradicionales de nuestras empresas por cuenta del uso adecuado de la tecnología y de unas prácticas de liderazgo y de gestión completamente distintas. El señor Sanuk, presidente de la 20th Century Fox en el 46, decía, refiriéndose a la televisión, no, la televisión desaparecerá del mercado en 6 meses. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja contrachapada. Eso decía el presidente de 20th Century Fox en 1946. O el señor Dick Rowe, cazatalentos de la discográfica Decca, cuando se le presentaron los Beatles. Y dice, no, los Beatles no tienen ningún futuro en el mundo del espectáculo. Así suele pasar, y lo he visto, en referencia de grandes organizaciones establecidas con relación a dos o tres o cuatro emprendedores en una solución completamente digital. La transformación digital, y este de hecho lo usamos para una transformación digital en una empresa, y yo creo, y ahí me sorprendí, aprendí muchas cosas, y aprendí que el único animal que cambia su ADN durante su vida es la mariposa, hace una transformación en su ADN, y eso sí que describe lo que es la transformación digital. Científicos del Instituto de Biología de Barcelona descubrieron en el 2014 un gen, que es el gen E93. El gen E93 es el responsable de hacer todo ese cambio genético en el ADN y promover la metamorfosis. Ahora la pregunta que surge ahí es, ¿cómo activo yo ese gen E93 en mi organización para que se empiece a dar todo ese proceso de transformación digital? Vamos a referirnos a eso más adelante. Perdón un segundo, voy a activar aquí el sonido. Bueno, ya me dirás, Federico, si está el sonido activo. Nos hemos visto alrededor de las apps, el mundo de las apps, pues ya son muy, muy recientes, desde los años 2000, pero desde antes ya habían
una serie de soluciones muy cercanas a lo que es el concepto de las apps, pero ahí no está la transformación digital. Esto es toda una evolución de cuándo nacieron los grandes, de cuándo nació un Facebook, de cuándo nació un Instagram, de cuándo nació Twitter, cuándo han nacido todas estas grandes apps, más otra cantidad de ellas reconocidas. Esto es lo que ha pasado con el mundo de las apps en el mundo, pero no quiero que nos quedemos solamente en el mundo de las apps. Vamos a pasar más adelante y vamos a hablar de modelos de negocio en este mundo digital. Voy a chequear el sonido, permítanme si esto, voy a verificar si estoy compartiendo pantalla con el sonido. Federico, tú me dirás si aquí tenemos sonido en la siguiente diapositiva. Esto es básicamente lo que ha pasado con este mundo de la transformación digital. Nos ha llevado a que industrias completas, si ustedes lo pudieron ir apreciando, industrias completas se van quedando en lo gris, van desapareciendo en la medida que van apareciendo soluciones disruptivas por cuenta de la tecnología, y el uso de esas tecnologías hace que tengamos que desarrollar unas habilidades completamente diferentes a las capacidades que hoy tenemos o las que tenemos tradicionalmente en negocios establecidos. Vamos a adentrarnos un poco a los modelos de negocio. Entonces, salgámonos de ese mundo de las apps, que la transformación digital no se queda ahí. Hay que entenderlo y ahí empezamos a ubicarnos nosotros en nuestros negocios, a qué tipo de modelo de negocio nosotros respondemos. Voy a entrar entonces con algunos modelos de negocio comúnmente usados dentro de la transformación digital, y voy a llevar a acompañarlo de algunos ejemplos. Básicamente, existe un primer modelo de negocio que es el de marketplace. Básicamente es el acercamiento entre múltiples oferentes o productores de algo, y al otro lado hay unos múltiples compradores o usuarios de algo acá en la mitad. Entremos con un poco como ejemplos bien reconocidos. Ahí se ubica en el centro Uber Eats, se ubica Amazon, se ubica un Rappi, Mercado Libre, Airbnb y muchos otros. Esto es una relación de M por N, múltiples acá, múltiples productores y oferentes, múltiples compradores y usuarios acá. Pero eso no se queda solamente en el mundo que conocemos nosotros del servicio de entrega y compra de bienes. También lo hay en servicios. Aquí quise traer un ejemplo. Este ejemplo corresponde pues a la industria en que nuestra compañía se desenvuelve, en el mundo jurídico. Y básicamente ese marketplace también es posible en ese mundo. Cleros. ¿Qué es Cleros? Cleros responde a un sistema, llamémoslo, de arbitramiento, así como los tribunales de arbitramiento, en donde hay muchos por este lado de productores y oferentes, y hay muchos con necesidades de usar ese servicio. Cleros toma una idea de la antigua Roma muy básica. Cuando se trataba de desarrollar una sentencia en justicia, en derecho romano, lo que pasaban eran pasaban con unas rueditas de color o blanco o negro, y las iban incrustando en un par de maderas.
Blanco significaba que estaban a favor de liberar a la persona a la cual estaban juzgando, y negras decía que había que catalogarlo como culpable. Kleros toma esto y se lo trae al mundo digital. ¿Y cómo funciona? Ante causas menores, como por ejemplo un accidente de tránsito, hay un grupo de personas aquí al otro lado que son los jueces. Entonces uno simplemente se inscribe a Kleros y dice: yo quiero ser uno de los jueces. Son de ese tipo de causas, como les digo, menores, y al otro lado hay una cantidad de personas que lo necesitan. Alguien desafortunadamente tuvo un accidente de tránsito y esta persona lo somete a la justicia de Kleros. Kleros, con sus algoritmos, de forma aleatoria y cuidando que no haya ningún tipo de conflicto de intereses entre la persona que está aquí evaluando si es culpable o es inocente y la persona que está requiriendo el servicio, los escoge y asigna a aproximadamente unos 7 jueces, y ellos se encargan, e incluso a veces más, se encargan de calificar esa situación que esta persona colocó con pruebas aquí, con fotografías, con evidencias, videos, usando el mundo digital, lo somete a esa justicia de Kleros, y ellos fallan o en favor o en contra. Y lo que se ve ahí se da como cosa juzgada, o sea, los dos que se someten a esto están sometiéndose a una justicia en donde dan como cosa juzgada esa decisión. Y esto, aquí no hay un Rappi, aquí no hay un Amazon, aquí hay una plataforma que está administrando justicia. Esta plataforma es usada intensivamente en Argentina, es creada por argentinos y ha tenido mucho éxito en ese modelo de justicia para incluso descongestionar a todos los sistemas de justicia, en particular de Latinoamérica, que tienen pues unas realidades muy particulares. Entonces, es para ver un poco que pueden existir múltiples oferentes y proveedores a un lado en un modelo de marketplace, pero llevado a la justicia, y del otro lado múltiples usuarios o compradores de este servicio. Esto es una relación que sigue siendo de M por N. Ahora, hay otros modelos de negocio en el mundo digital. Están los monoproductores. Es un acercamiento entre un oferente y múltiples compradores. En el anterior veíamos un marketplace de M por N. Aquí vemos a uno que tiene a múltiples usuarios. Vamos a un ejemplo cercano a nosotros. Vengamos a Colombia y usamos el caso de Imovi. No sé quiénes lo habrán podido usar. Imovi es básicamente una renta de carros eléctricos. Son unos Renault Twizy que están ubicados en ciertas zonas estratégicas en Bogotá, en Ciudad Salitre, cerca de la 93, etc. Y uno a través de una aplicación lo reserva, lo toma en un lado y lo deja en el otro lado en unos parqueaderos que ya están establecidos. Este ejemplo es traído, como les digo, aquí de Colombia. Es un servicio que ha tenido bastante éxito. Nació un poco antes de la pandemia, tuvimos la posibilidad de verlo de cerca. Es un concepto muy interesante. Uno se inscribe en una plataforma, hay dos modalidades, o pago por servicio o pago una suscripción y tengo el acceso a los vehículos para moverse uno en las situaciones de tráfico tan complejas que hay en la ciudad y que serán más complejas con la construcción del metro. Entonces, ese tipo de modelo también existe. Pero salgamos del B2C. Ah, pero antes de eso, hay una recomendación importante. Hay un libro que se llama Platform Revolution. Platform Revolution es un libro que profundiza sobre todos estos modelos de negocio en el mundo digital. Hay muchísimos ejemplos, hay contenidos y recurre a cómo se va resolviendo algo que se llama la ley de Metcalfe. La ley de Metcalfe por primera vez se tocó iniciando la telefonía, donde pues existía un teléfono, el de su creador, ahora el de quién, el del ayudante de laboratorio, pero ahora necesitaban escalar el negocio y escalar negocios de ese tipo, o escalar negocios de transformación digital, de plataforma, requiere volumen, porque los márgenes pues son mucho más pequeños, pero requiere escalarlos. Entonces esa ley se desarrolla aquí a través del libro y los modelos de negocio para enseñar un poco cómo hay que desarrollar estos modelos de transformación digital y hacerlos rentables. Básicamente, hoy nos enfrentamos, cuando se trata de B2C,
a ofrecer, son tres cosas, a ofrecer la capacidad ociosa a lo que tienen. El vehículo que se tiene quieto, entonces se ofrece en un Uber. Al sofá que se tiene disponible para ofrecerle un Airbnb o el que sea. O sea, esa capacidad ociosa en un usuario que ya no está en capacidad de pagar como lo hacía tradicionalmente en el gran hotel, en donde estaba pagando por la lámpara de la entrada, por la recepción de las maletas, por la recepcionista, por toda la infraestructura que hay que se requiere en un hotel, sino que por el contrario, está buscando unos precios mucho más cómodos y mayor flexibilidad en el uso de los servicios. Cada vez se impone más el pay-per-use. Yo creo, lo tengo en otra presentación, pero hay un ejemplo que me encanta y si hay algunos de los participantes del mundo de seguros, vale la pena que lo exploren. En el mundo de los seguros, por ejemplo, en Chile fue lanzada una solución en la cual, pues así como uno apaga o prende la pestaña de modo avión de un celular, asimismo apaga o prende el modo seguro del carro. Si el carro está seguro, si estoy en vacaciones, está en una zona que no ofrece mayor riesgo, pues apago el seguro y no estoy pagando seguro en ese momento. Pero si lo prendo y estoy dentro de la ciudad e identifica, gracias a las ayudas que están dentro del teléfono móvil, que me he retirado de la ciudad y que voy en carretera, pues las tarifas cambian. Entonces, ahí, así como un Waze me pregunta, así como él me menciona que hay un peaje, así mismo me pregunta si estoy dispuesto a pagar las tarifas de carretera. Y si la acepto, pues tomo el seguro. Si no, pues entonces tengo una cobertura más baja o lo desactivo completamente si quiero desactivarlo. Entonces, pero eso presupone unos cambios tecnológicos desde dentro en las plataformas para las cuales nuestras compañías tradicionales no están preparadas. Y tercero es el deseo de inmediatez en el bien o en el servicio. Se quiere el servicio ya de forma inmediata. Vamos a un modelo también de monoproductor, pero salgamos un poco del B2C y vamos un poco hacia lo más cercano al B2B. Y quise traer este como caso de éxito. Lo escriben ampliamente en el libro de Digital Transformation, uno de los primeros libros que abordó casos de éxito en diferentes industrias. Es un libro que salió hacia el año 2015 en pleno boom, cuando estábamos en pleno boom de todas las transformaciones digitales y donde había temas que no sabíamos cómo abordar. Nos enfrentábamos por primera vez en 2013, 2014, a temas de transformación digital que no sabemos cómo abordar, y esta era una guía muy importante. Allí hay un, este fue escrito por tres profesores de MIT, Didier Bonnet y dos profesores más que lo realizaron, y el director de consultoría de Capgemini. Aquí en este caso hay pocos sugerentes, no hay muchos, y hay algunos o pocos compradores, pero ahí también cabe la transformación digital y se los voy a llevar con números. Quise traer a Codelco. Codelco es la mina a cielo abierto más grande de cobre de Chile, incluso del mundo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Codelco? Es decir, ¿cómo le aplico transformación digital a una mina de cobre? De hecho, se aceleró muchísimo con el evento de los 33 mineros en Chile. ¿Y qué hicieron ellos? Estas son, imagínense, estas volquetas. Estas volquetas son las que están extrayendo en esta mina a cielo abierto la tierra para hacer todo el círculo completo de la extracción del cobre. Esta es la proporción de una persona frente a una llanta de una volqueta de estas. Pero ellos, ¿qué hicieron? Algo disruptivo. Ellos llegaron y dijeron, si son capaces los señores de Google, en ese momento con Google solamente, seguramente Tesla existiese ahí en ese momento con las capacidades que ya tiene carro autónomo también, lo habrían visto. Y se fueron a Google y le dijeron, si usted es capaz de llevar un automóvil, incluso ya había unos test drive de camiones eléctricos de vehículos autónomos en las autopistas de Estados Unidos, ¿por qué no le colocamos esa tecnología a estas volquetas? Encontraron que había un proceso productivo no industrializado. Parece menor, pero el tiempo aquí es oro. Aquí el tiempo perdido en temas de recolección y de extracción del cobre, pues es mucho dinero. Ellos implementaron esta tecnología, más otra tecnología que no la menciono aquí, pero fue la tecnología de 4K a pequeñas brocas cuando es bajo tierra.
cambiaron su tecnología de una gran broca de 12 metros de diámetro para extracción de tierras a brocas muy pequeñas de entre 2 y 4 metros de diámetro, y los mineros salieron de allí, se fueron al centro de Santiago y con unos joysticks manejaban a control remoto las brocas. Lo importante del minero no son las manos y la fuerza para poderlo extractar ahí. Para este nivel de extracción, lo importante es el conocimiento y el olfato de dónde se puede encontrar una veta que sea importante. Ellos con esto lograron pasar de unas pérdidas de 330 millones de dólares en 2015 a una utilidad en dos años de 623 millones de dólares. Aproximadamente redujeron los costos en un 30% y se puede hacer transformación digital más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Si somos capaces de hacerlas en organizaciones como estas, pues la podríamos hacer en cualquier otra organización. Perfecto. Bueno, ¿qué nos ha traído? Primero tenemos que entender qué nos ha traído a la era digital. O sea, por cuenta de qué estamos acá hablando de transformación digital. Básicamente, y aquí también les voy a recomendar una bibliografía, que es, no sé si alguno ya lo habrán leído, Organizaciones Exponenciales del señor Salim Ismail, o el concepto conocido de EOX, y ya se volvió un instituto del EOX, Organizaciones Exponenciales. La transformación digital llegó por cuenta de esto, de tres elementos importantes. Lo primero ha sido la penetración de Internet, la velocidad de la penetración de Internet en cantidad de usuarios. O sea, ahí aplica y se conecta mucho con el libro de Platform Revolution con relación a la escala que se requiere para poder desarrollar una industria. Entonces, así como el teléfono surgió entre dos, entre el creador y el ayudante del laboratorio, y se fue expandiendo hasta poder ir colocando una red de teléfono donde todos se pudieran hablar con todos, asimismo es el Internet. Y esto ha sido, digamos, como el primer elemento multiplicado por 4 en los últimos 14 años. El segundo elemento que nos ha traído acá, desde el punto de vista tecnológico, y es la tecnología que nos ha traído acá, eso sí, es todo el tema de la capacidad de cómputo. Desde 1900, este ha sido el cálculo por segundo en la computación disponible. Por acá aparecen las calculadoras, los tabuladores, las calculadoras de Bell, aparece la computadora Univac, aparecen ya los sistemas ya cercanos a la empresario, a la empresa de IBM, aparecen los computadores, aparecen los de Compaq, como aparecen los de IBM AT, aparecen los procesadores Pentium y empiezan los Pentium a multiplicar las capacidades, lo que en el 2005 era 128 megas que cabían en esta pestaña, en esta micro SD. En el 2014 esto ya se había multiplicado por 1000 y ya cabían 128 gigas en esta misma SD. Esas capacidades nos han hecho desmultiplicar la capacidad de cómputo, y por aquí ya estamos, hoy estamos en esto, en la computación cuántica. Poco se habla de la computación cuántica, es un tema que ya está desarrollado, ya el primer satélite está en órbita de computación cuántica, fue lanzado por China hace aproximadamente unos 5 años, ya hay uso de computación cuántica para servicios de nube, todos los servicios de cloud que estamos ya empezando a usar más extensivamente, ya está empezándose a usar la computación cuántica. Esto tiene una gran diferencia, es que ya pasamos de los ceros y unos y ya un solo campo no puede, ya no ser binario, cero o uno, sino que puede tomar, desde el punto de vista cuántico, muchos valores. Entonces, las posibilidades de capacidad de cómputo son altas. Ya hoy en día, esta tecnología permite saber, y hay pruebas, por ejemplo, en el puerto de Nueva York, con una especie de jugos, como acá en Colombia lo conocemos como los jugos HIT. Estos, en un contenedor en el puerto de Nueva York, un satélite es capaz de determinar si es un jugo bajo en azúcar o con azúcar. Cosas de ese estilo. Puede identificar el contenido que existe dentro de un producto en un contenedor. Todo esto viene por cuenta de esto. Y ya, aquí ya estamos hablando de Human Brain, en donde hay compañías, Neuralink, por ejemplo, del mismo Elon Musk, lo han oído por Tesla y por SpaceX, pero también tiene a Neuralink,
que ya tiene computación avanzada para multiplicar capacidades humanas con la tecnología. Entonces, estamos aquí en este punto, esto ya existe, con lo cual los saltos que se vienen a dar son mayores. Lo otro importante con la capacidad de cómputo es lo que se llama el edge computing. ¿Eso qué significa? Edge computing, para resumírselo, no quiero entrar en tecnicismos ahí, pero es la capacidad de poder tratar la información, el contenido, con la misma velocidad como si tuviese el computador al lado, pero con las capacidades hoy tecnológicas. Tengo un computador en cualquier parte del mundo y es como si tuviese esas capacidades de cómputo disponibles a la mano ahí al lado. Eso es lo que va a seguir mandando durante estos siguientes años el desarrollo de la tecnología. El tercer elemento importante que nos ha traído aquí a la transformación digital ha sido el aumento de la velocidad de la transmisión. Vámonos a lo que son los celulares en los 80 con la primera, llamamos la primera G, no era tan reconocida como la primera G, se hablaba de tecnología CDMA, por ejemplo, en esa época, TDMA un poco TDMA, sobre todo antes de CDMA, y fue evolucionando en los 90, en los 2000, en los 2000 ya viene 3G, en los 2010 ya viene 4G, no hemos terminado de monetizarla en el mundo, no hay todavía operador que la haya terminado de monetizar de 4G, y ya hablamos de 5G. Se habla conservadoramente de las capacidades de velocidad entre lo que tenemos en el móvil en 4G y 5G, que se multiplica por 20. Hay algunos que dan cifras de 1000 veces, pero quedémonos como más conservadores, 20 veces. Entonces, ¿y qué ha pasado del cobre a la fibra? Multiplicaciones, velocidades ya superiores a los 100, a los 200, a los 300. Y esto es lo que está pasando y esos tres habilitadores, por cuenta de ellos, nos han traído acá. Bueno, pero eso nos ha traído a este punto. Sabemos que la tecnología está avasallando y la tenemos por doquier alrededor. Pero, ¿qué capacidades son necesarias? Ya salgámonos un poco de la tecnología y entremos un poco a qué capacidades son necesarias para poder desarrollar apropiadamente una transformación digital, porque después vamos a ver desde el punto de vista del directivo qué tiene que tener ese nuevo directivo para poder ser capaz de acompañar ese cambio en la organización o ese nuevo enfoque hacia una transformación digital en sus negocios. Básicamente, lo que tradicionalmente se cree, o normalmente, y lo he visto también en enfoques de organizaciones, lo habla uno con muchos colegas en muchas organizaciones, el foco inicialmente arranca por la tecnología. A veces es una tarea que se delega a los equipos de tecnología y se dice, bueno, por cuenta de la tecnología vamos a hacer, entre comillas, vamos primero a hacer un poco de mercado de tecnologías y vamos a traerlas acá al negocio. Pero el enfoque cuando es pasado sobre la tecnología normalmente no es una, o tiene más bien una baja garantía de éxito para una transformación digital. Hay otros temas que son importantes. Entonces las organizaciones tradicionalmente se enfocan en un 60% alrededor de la tecnología, un 20% alrededor de perfiles, con quién lo voy a hacer, un 18, incluso encuentro menos de esto en temas de cultura, y un 2% y quién va a liderar ese cambio, o lo hace el CIO, lo hace el CTO, le ponemos un PM, una PMO, un PMP para que lo lidere, pero resulta que el iceberg tiene una composición, un iceberg es 89% en la parte de abajo para que de verdad logre el equilibrio, y un 11% en la parte de arriba, y eso es completamente aplicable. O sea, si nosotros tenemos un enfoque no tan centrado solamente en la tecnología, sino un enfoque centrado en estas capacidades, en temas de cuáles son los perfiles que necesito, la cultura que yo voy a fomentar para que se dé la transformación digital y quién va a liderar la transformación digital, esto tiene un peso realmente de eso, un 89% sino más, y una tecnología entra en un nivel no menos importante, pero es un siguiente nivel, que ya lo vamos a ver adelante. En España, tomé algunos datos del INCIPI y el INESDI de España, por ejemplo, de lo que representan temas básicos en la transformación digital, si se tiene un plan o no. Apenas en el 2017 tenían un 18.9, no lo gestiona nadie en concreto, como que ahí van dando, o sea, compramos algunas cosas y ahí vamos andando, y si eso es 2017, estamos hablando de 4 años.
Si hay alguna persona encargada, aunque no es senior, un 23, y si existe la figura de responsable senior que coordina la gestión del plan de transformación digital, ya un 33%. O sea, solo una tercera parte de las organizaciones le tenían una agenda a la transformación digital. ¿Cuáles son esos ejes en la transformación digital? Y los vamos a necesitar. Es importante, y ustedes como directivos de organizaciones, entender cuáles son los ejes fundamentales de la transformación digital, porque sobre ellos es que se van a requerir esas capacidades de liderazgo y de profesionales adecuados para poder llevar a cabo cada una de las líneas en estos ejes, pero por encima de eso pues tiene que existir alguien que está arriba monitoreando y siendo el garante de la transformación digital. Hay tres elementos, tres ejes importantes. Las capacidades fundamentales, el liderazgo, cultura, perfil, comportamientos digitales. Está el cliente, la forma en que se interactúa con nuestra organización, entender esa forma de interactuar. Y sin duda, pues la tecnología. La tecnología estará presente allí, porque por cuenta de ella, pues estamos aquí abordando transformaciones digitales. Vamos sobre las capacidades fundamentales. El primer eje. Se lee abajo hacia arriba, todo lo que tiene que ver con visión, estrategia y liderazgo, la colaboración cross-functional entre las diferentes áreas, la interacción incluso con otras compañías, y ahí voy dándole algunos tips que vamos a ver más adelante, porque en el tema del mundo digital, el ecosistema crece. Pasamos de ser silos como organizaciones, así como hay silos dentro de las áreas de las organizaciones, pasamos de ser una organización silo a ser una organización abierta que interactúa con otros, y eso tiene también pues unos acompañamientos de tecnología que son necesarios, ya los vamos a ver ya. ¿Cómo se interactúa entonces en ese ecosistema digital? ¿Cómo se interactúa con el medio de pago? ¿Cómo se interactúa con despacha? ¿Cómo se interactúa con toda esa logística? Con la logística, los tres elementos de la logística, el almacenamiento, el transporte y la información. ¿Cómo se interactúa con todos ellos? Y la necesidad de empezar a desarrollar ese employer branding va a ser muy importante, porque esa es una de las habilidades que se requiere desarrollar en las organizaciones. Y digo en las organizaciones porque puede ir por cuenta de gestión humana, tiene que ser muy promovida por la alta dirección, en donde se atraiga talento. Que es fundamental para una transformación digital. Saltamos un poco en estas capacidades fundamentales al tema de cultura y personas. Aquí están las formas de trabajo. Está la forma de trabajo agile, la evolución hacia tribus. Vamos a ampliarlo cuando hablemos de esas, lo que tiene que conocer un directivo respecto a esas formas de trabajo. La investigación, la innovación, el desarrollo. ¿Cómo se da esto? Esto es fundamental y estoy anticipándoles esas capacidades que son requeridas allá. Creación del entorno, generación de nuevas ideas. ¿Cómo se están dando las nuevas ideas dentro de la organización? Las organizaciones más planas, las jerarquías rompen, las transformaciones digitales definitivamente en la mesa de trabajo. De hecho, en alguna organización lo hicimos, estábamos todos por igual, absolutamente cuatro niveles de la organización sentados en la misma mesa hablando alrededor de un tema. Y no solamente nosotros, sino también con participantes internacionales de China, de España principalmente y algunas otras geografías. Favorecer esa cultura, el tema de cultura de prueba, ensayo, error, pero también de velocidad y el perfil digital. Es muy importante conocer en dónde estamos. De hecho, para nuestra organización, en conjunto con otras personas, desarrollamos toda una encuesta de perfil digital para conocer exactamente en dónde se encuentran nuestros empleados, para que se desprendan de ahí una serie de planes de formación y capacitación para que entiendan ese nuevo lenguaje. Eso requiere volver nuevamente a entender y a estudiar para absolutamente todos los niveles de la organización. Y se necesita para no caer en esa, llamémoslo, falta de entendimiento, esa falta de comprensión como el analfabetismo, la palabra adecuada, me falta caer en ese analfabetismo que hace muchos años era no saber leer o escribir. Ese analfabetismo digital
pues tiene que arrancar por esa evangelización interna, tiene que ser desde dentro hacia afuera. Y al final, esto termina en estas capacidades fundamentales, en productos. Esto tiene que traducirse en algo, una transformación digital, y me encantó, de las muchas que he visto alguna vez con el Corte Inglés en España, y en una presentación, y me mostraba y me decía, mira, son tres elementos para la transformación digital. Es la tres elementos. La adopción, segundo, de nuevas tecnologías, tercero, para lograr ventaja competitiva. No hacemos absolutamente nada si esto no se traduce en unos mejores productos, en una mejor forma de llegar al cliente, y ahorita lo conectamos con esta dimensión, el eje de clientes. Aquí se requieren, aparecen unas capacidades nuevas, aparecen capacidades sobre el marketing digital. Esto requiere definitivamente estudiar y aprender mucho lo que ofrece hoy el marketing digital, todo el marketing machine, cómo se debe implementar hoy en día por cuenta de todas estas soluciones que entiendan y sondeen, que lean, que miren, que entiendan el buyer persona en las redes sociales y que miren sus comportamientos, es fundamental. Todo el tema de marketing machine, todo el tema de SEO, bueno, todos los conceptos que están allí embebidos en el marketing digital, y son estos y más, y las herramientas que se usen, todo lo que se usa para email marketing, todo lo que se usa para efecto de poder hacer recolección de prospectos y convertirlos en leads, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí al final, terminamos con, hay un concepto adicional, no veo que no lo puse aquí, el tema UX. El tema UX es fundamental, entra una nueva disciplina, entran nuevas personas en nuestras organizaciones. Nosotros en particular tuvimos, por cuenta de una consultora, antropólogos y sociólogos y psicólogos. Me decía, miremos a ver qué valor tiene, realmente el valor se traduce, el UX, hay un índice que desafortunadamente no lo calcularon sino hasta el 2015, pero era el UX Index, que básicamente cogía a las empresas de bolsa que habían hecho implementación de UX, de User Experience en sus organizaciones, y las que no lo habían hecho, y la capitalización bursátil era completamente distinta, era casi tres veces más la capitalización bursátil que han logrado con la implementación de prácticas de UX en sus productos. Vamos un poco sobre el cliente. Entonces, ya que uno tiene un producto aquí creado en las capacidades del eje de cliente, pues ahora ese producto, ¿cómo lo vendo? ¿Y cómo son las prácticas de compra de mi cliente? ¿Qué pasa con el e-commerce? Normalmente, y pues lo veo aquí en Colombia, por ejemplo, cuando uno ve el cálculo del índice digital de lo que ha planteado el gobierno, pues sí, es una etapa incipiente y está bastante bien para ese momento, pero organizaciones ya más evolucionadas salen del e-commerce. O sea, el e-commerce no es el fin, eso es un medio, y es un medio que ya sea por descontado en absolutamente todas las grandes organizaciones, pero especialmente pues en las pymes y en esas 300.000 empresas que se crean, pues se da por sentado que tienen que conocer, y unas calificaciones importantes para saber si va en ese camino de la transformación digital, será un e-commerce. Pero lo importante aquí es a través de qué canales lo voy a vender. Y aparecen una serie de prácticas que no aparecían en los negocios establecidos. No había esa preocupación, pues porque, hombre, el negocio no lo ameritaba. La transformación digital es un must be, es el tema de los customer journey. Esas prácticas de Customer Journey, así como aquí el UX es importante, aquí el Customer Journey es fundamental. Hay que entender esas pequeñas micro interacciones del cliente con nosotros. No podemos quedarnos en las grandes interacciones en donde no vemos esos pequeños momentos. Y ahí, en ese caso, cuando se trata, por ejemplo, de soluciones digitales, cuando uno ofrece soluciones, pues hay herramientas que ya hacen mapas de calor y le van siguiendo cuáles son esos movimientos que hace, incluso con algunas cámaras, ya nosotros lo usamos para algún producto, cómo el cliente iba desplazando la vista y también el mouse a través de la solución para saber cuál era ese recorrido que él seguía, y eso es importante entenderlo, pero también vaya a cómo él lo adquiere, cómo lo está comprando, cómo lo usa, y además cómo
él está haciendo desde la, cuando son modelos de suscripción, que usualmente es el modelo más usado en el mundo digital, en los modelos de negocio por suscripción en B2C, entonces es cómo lo contrata hasta cómo lo descontrata. Tan fácil debe ser descontratarlo como lo contrató. Entonces, eso es sumamente importante porque ya se empiezan a dar unos hechos de facto en el mundo de los negocios digitales. Y por cuenta de eso, recuerdo que iniciando los años de 2000, 2005, por allí, un par de bancos, tres bancos en Colombia, lanzaron un portal web del banco. Y uno de ellos, las opciones del banco las colocó al lado derecho. Los otros dos la colocaron al lado izquierdo. Ya había un hecho de facto que las opciones de uso de los servicios bancarios pues estaban dando al lado izquierdo del menú. Y el otro banco que lo usó al lado derecho le tomó 6 meses hacer ese cambio hasta que volvió a enganchar el mismo número de clientes que tuvo en el momento en que llegó a su pico más alto. Lo cambió al lado izquierdo y empezó a lograr a tener una deserción hasta que se metió en las prácticas de hecho de facto del mercado digital en el momento de las soluciones web y logró volver a recuperar a estos clientes. Entonces, esto es muy importante porque ya hay una serie de prácticas que se dan y no hay tampoco en muchos casos que inventar demasiado. Lo hablo con nuestro equipo de UX y decimos, ya hay forma en que se evalúa, ya hay la forma en que se contrata, ya hay la forma en que se da cierto tipo de información, ya son formas que son adoptadas y comunes dentro de ese ecosistema digital, ya hay un comportamiento y una forma de comportarse allí. En términos de servicio, pues ya lo vendí, en servicio es cómo le estoy dando ese servicio, a través de qué canales, si le estoy ofreciendo la omnicanalidad es un tema que entra como un comportamiento cada vez más obligatorio, o sea que las capacidades de uso de los productos en un móvil, en una tableta o en un computador sean las mismas y además que pueda una transacción iniciarse en un dispositivo y pueda continuarse en otro. No sé si ustedes lo han notado, pero si ustedes entran de su computador y hacen una búsqueda en Google y después entran por el celular, ahí van a encontrar o en la tableta que esas búsquedas que estuvo haciendo en un medio las van a seguir encontrando en el otro medio. Va con usted, la tecnología va con usted. El autoservicio, el self-service es fundamental en el tema de digital y los canales digitales de venta. Y datos y uso, y aquí es un momento importante, cómo se hace uso de los productos, capturar datos y datos y datos. Esto lo vamos a ver más adelante dentro de las capacidades necesarias pues, para una organización en el mundo digital, el tema de datos. Y en tecnología, en este eje de tecnología, hay tres elementos importantes como subejes de la tecnología en la transformación digital. Las tecnologías de apoyo al core business. Hablo de los ERPs, de los sistemas internos de negocio, sistemas financieros, los CRM, los de manejo de clientes, los buses de integración. Esta es la forma de comunicarse hoy en día las organizaciones a ese ecosistema digital a través de APIs. Pero para eso pues entran a participar plataformas que son silenciosas, calladas, pero muy importantes, en donde se exponen y consumen servicios. En donde si yo quiero desarrollar, por decir algo, un valor agregado, cuando un cliente me compra un producto y quiero que después vaya a Juan Valdés y en Juan Valdés obtenga un café gratis por cuenta de esta compra que me ha hecho, pues yo tengo que empezar a hablar con las otras organizaciones a través de estas plataformas. Con lo cual, lo que le quiero dejar ahí solamente no es el objetivo de la presentación, pero es que cuando uno aborda una transformación digital, tiene que darse una revisada muy profunda sobre las capacidades que tienen esas plataformas dentro, porque hay organizaciones que abordan con mucha felicidad la transformación digital y se dan cuenta que las capacidades de sus sistemas centrales, de sus sistemas básicos financieros, de servicio al cliente y plataformas que no tienen como estos buses de integración, pues son unos inhibidores para poder desarrollar una adecuada transformación digital. Y herramientas de colaboración también entran ahí, que son fundamentales para la forma de trabajo y el cyber security. No hay transformación digital si no hay una capa de seguridad, porque el hecho de salir a otro espacio requiere que nos protejamos también allí. Por otra parte, arquitecturas y metodologías, conectar a las personas, sistemas, objetos, metodologías que dinamicen los procesos de tecnología y prácticas de DevOps y otras prácticas aquí interno, no me quiero detener ahí. Y
acogiéndome a la definición de corte inglés de adopción de nuevas tecnologías para lograr una ventaja competitiva, esto sí que es importante. Ahora, hay 7 tecnologías básicas hoy en día que son las que usamos para apalancar la transformación digital. Dentro de ellas están la parte cognitiva, la parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una sombrilla muy grande que tiene por debajo machine learning, que tiene lenguaje, procesamiento en lenguaje natural y otras más. Está el tema de IoT, el Internet de las Cosas, en donde pones un chip, una SIM card en algo y es monitoreado. Mobile, todo lo que trae el mobile, el Big Data. Data Analytics, Blockchain y Cloud, solo por nombrar algunas ahí. Entonces, voy con esta diapositiva y creo que después viene el break que Federico nos había mencionado. Una transformación digital debe tener, debe ir acompañada de un plan estratégico. Ese plan estratégico no hay una receta única, generalizada, sino es particular para cada empresa. Pero ¿qué pretende un plan de esos? Y antes de eso, entrar de qué pretende, es importante que nuestro mapa estratégico de la organización vea reflejado esas intenciones de transformación digital ahí. Si nuestra transformación digital no existe en ninguna de las partes del mapa estratégico, en las estrategias de nuestra organización, no estamos orientándonos realmente a una transformación digital profunda. ¿Qué pretende un plan de transformación digital? Pues rediseñar modelos de negocio. O sea, como dice Mafalda, cuando no sabemos la respuesta, nos cambian las preguntas. Los modelos de negocio tradicionales muy seguramente no se van a adaptar con facilidad a los nuevos modelos que se requieren de transformación digital. Transformar también la operación en la forma que yo empaco, despacho, almaceno, distribuyo, entrego un servicio o un bien. La optimización de los procesos, optimización hasta incluso cambio y eliminación de algunos procesos y la transformación de los puestos de trabajo y las estructuras. Con un enfoque siempre centrado en el cliente, ustedes vieron que uno de los 3 ejes fundamentales de la transformación digital es el cliente. O sea, es fundamental que esto esté centrado alrededor del cliente. Buscando eficiencias operacionales, aprovechando el valor de los datos, y recoger datos y datos, es pinchar las aplicaciones, desde pincharlas con Google Analytics hasta poder obtener comportamientos de los Customer Journey bien detallados y llenarnos de datos para poder analizar comportamiento y tomar decisiones con el objetivo de crecer, mejorar beneficios y una calidad en el servicio, siempre con el concepto de simplicidad y menor costo. ¿Cuáles tecnologías? Ya les había mencionado, mobile, cloud, blockchain, analytics, security, todo lo que es cybersecurity, IoT y la parte cognitiva, big data, todos estos temas. Esas son las tecnologías principales habilitadas de la transformación digital. Bueno, muy buenos días a todos. Para las personas que no se alcanzaron a conectar desde el comienzo, les vuelvo a repetir que es importante que se inscriban a cada una de las sesiones que vamos a tener lugar en esta certificación. La próxima será el día 3 de noviembre y terminaremos el 11 de noviembre. Entonces, es importante la asistencia y participación de las 3 para obtener esta certificación. Muchas gracias de nuevo por su participación y continuamos con esta primera sesión. Vale, Federico, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir ahondando un poco más sobre esas habilidades de liderazgo que son requeridas para una transformación digital. Hemos recorrido un poco lo que son los modelos de negocio en la transformación digital, algunos de ellos. Hemos citado también alguna bibliografía de quienes quieran profundizar un poco en algunos temas. Hemos también recorrido un poco los ejes principales de una transformación digital, qué es la transformación digital, por cuenta también de que estamos acá hablando de transformación digital, que nos ha traído a tener que hacer transformaciones digitales. Ahora vamos a adentrarnos un poco en esa parte blanda, que es la más dura, es la parte de habilidades de liderazgo, es la parte de competencias que son necesarias y requeridas. Aquí más adelante vamos a interactuar, somos en este momento 232 participantes, vamos a interactuar a través de una encuesta, pero arranquemos un poco en esta parte sobre el liderazgo requerido en la transformación digital. Recuerden que en la primera
diapositiva les decía, no están desligados la transformación digital de lo que son las habilidades de liderazgo. Están completamente ligadas hoy más que nunca, por el contrario, están estrechamente ligadas y se requieren unas capacidades de liderazgo distintas. Algunas que ya se describían en los modelos de negocio tradicionales, pero se necesita afianzarlas, se necesita fortalecerlas. Algunas de ellas se tienen que cambiar, se tienen que abrir a nuevas formas de liderar, porque al fin y al cabo la transformación no la hace la tecnología, la transformación la hacen las personas, y la hacen las personas a través de una cultura. Y la cultura son, como lo decía en la base del iceberg allí, la cultura es importante, está subyace en toda la base de la transformación digital, en ese 89% de habilidades que son importantes, características que son importantes en la transformación digital. Cultura, hay muchas definiciones alrededor de cultura, algunas un poco más prácticas, más pragmáticas, digámoslo, en términos de la importancia de la cultura. Y un líder, a través de sus habilidades, sus capacidades, lo que tiene que hacer es ayudar a aportar esa cultura. Cultura, digamos, la forma más tradicional, son todos aquellos hábitos y costumbres que tiene la gente para hacer algo. Algún autor que leía el año pasado durante la pandemia, un autor americano, y decía, no, mira, cultura es todo aquello que hace tu gente cuando tú no la estás mirando. Y me parece demasiado práctico, pero creo que describe un poco. Si es, la gente ya tiene una aprensión suficiente sobre ciertos rasgos de comportamiento frente a los proyectos, frente a la tecnología, frente a la creación, la innovación, pues significa que ya tenemos una cultura que es lo que además trasciende. Eso es lo que realmente hace trascender la organización. Respecto a las habilidades de liderazgo requeridas en transformación digital, el liderazgo en la transformación digital va más allá de la habilidad de comunicación, va más allá de la capacidad de motivación a los equipos de trabajo, va más allá del carisma del mismo líder. Es importante en el rango digital, pero trasciende allá. El entusiasmo, la capacidad de resolución de conflictos, las habilidades de negociación, la visión y el ser estratega. Vamos entonces, y por último, la capacidad de organización y habilidad para gestionar recursos. Al fin y al cabo, un líder gestiona recursos. Vamos entonces, los invito a que entren por favor en sus teléfonos celulares o en sus computadores a menti.com. Les va a pedir un código, le pueden digitar este código, el código 6195844, por favor. Vamos a correr una encuesta y quiero conocer un poco la opinión de ustedes con relación a cuáles son esas dos habilidades de liderazgo que son importantes, que creen ustedes importantes, después de que ya hemos recorrido en un buen nivel de detalle qué es una transformación digital, qué es un plan de transformación digital, cuáles son los ejes principales, ejemplos de modelos de negocio, cuáles son esas dos principales habilidades de liderazgo que son requeridas entonces, dicho lo anterior, para la transformación digital. Vamos a ver qué opinión les merece. Entonces, ustedes entran a este sitio, www.menti.com, digitan el código 6195844 y ahí encuentran dos opciones de respuesta. Bienvenidos entonces a la encuesta. Veamos qué van diciendo. Ahí van cambiando las opiniones, va ganando la innovación, por ahí va la creatividad. Subió, viene subiendo otra que es la flexibilidad. Bajó. Este es un poco lo que están respondiendo ustedes. ¿Se está viendo, Federico? Sí, sí se ven todas las respuestas que van saliendo y las okay. Más grandes, las más comentadas. Perfecto.
Bueno, yo creo que ya está por detenerse las respuestas. Vale, vamos con esto. Yo creo que ya tenemos una muestra suficientemente representativa. Bueno. Voy a tomarla aquí. Permíteme, y la pongo aquí de una vez para que ustedes vean las respuestas. Y les voy a mostrar también las respuestas de otro grupo. Vale. Vale. Ok. Esto es un poco lo que ustedes han respondido. Respondieron mayoritariamente, veamos algunas de las que son evidentes, no nos vamos a detener allí, que son innovación, creatividad, comunicación, innovación dese en cuenta que salió como una de las dos mayores habilidades de liderazgo importantes en la transformación digital. Exactamente, el manejar la innovación es fundamental, creo que han dado en un punto sumamente importante. También mencionaban adaptabilidad, por aquí adaptación, apertura al cambio, inteligencia emocional, gestión de recursos, pensar fuera de la caja, pensamiento disruptivo también es muy importante, bueno, y las otras que no alcanzo a verlas. En otro evento, en julio, miren un poco lo que salía. Quité las que estaban en los extremos, salía la comunicación, también salía la innovación. Y me gusta mucho hacerlo reiteradamente. Claro, está aquí, tenemos un equipo muy senior que está presente y son reconocidas esas habilidades que son fundamentales. Entonces, volviendo al comentario del principio de la presentación, ¿recuerdan? El gen E93, ese que es responsable de hacer que el único animal que muta y cambia su ADN durante su vida, que es desde la oruga a volverse en mariposa, que es lo que en últimas mejor describe una transformación digital. El tema es, ese gen E93, ¿cómo lo desarrollamos en nuestra organización? ¿Cómo activamos ese gen de transformación en la organización? Y es gracias a esto, y ustedes lo han mencionado ya también en las respuestas, mucho tiene que ver de cuenta la innovación. Pero ya que mencionaron innovación, miren, dese cuenta que le doy un valor tan importante, lo tengo aquí justo al principio, el tema de innovación. El tema de innovación es una habilidad de liderazgo. El líder de hoy en día, ustedes como ejecutivos senior de las organizaciones, tienen que saber cómo promover e interactuar con todos esos elementos requeridos para la innovación en nuestro negocio. Cuesta muchísimo innovar en negocios ya establecidos. ¿Por qué cuesta menos en una startup? Porque ahí no hay reglas, ahí no hay sistemas de planeación, ejecución y control tan establecidos como los que existen en una organización que ya está establecida. Yo quise traer aquí un ejemplo y además esto es muy bueno. Yo fui a verlos a Medellín, a los señores del grupo Corona, a ver cómo estaban haciendo innovación, porque había escuchado por cuenta de varios presidentes de empresas en una reunión de presidentes, decían, oye, interesante lo que están haciendo los señores del grupo Corona. Me fui a Medellín, no sé si creo que eran en Envigado, en la planta de Envigado, a ver qué era lo que estaban haciendo. Y estos señores, en su proceso de innovación, pues crearon un área que solamente está dedicado pensando en esos temas de innovación, con un equipo de jóvenes y también de ejecutivos senior de más alto nivel, con una agenda en el comité ejecutivo, con reporte a juntas directivas, en donde se va siguiendo y monitoreando cómo está la innovación. ¿Y qué hicieron ellos? Pues cuestionar primero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Nosotros tomamos una arcilla
y esa arcilla la trabajamos y con eso producimos un lavamanos, producimos elementos de baño. Eso es lo que producimos nosotros. Nuestro insumo es una arcilla para producir esto allá. Y el grupo de innovación empezó a juguetear un poco, a hacer cubitos, cubitos con la arcilla. Y empezaron a dar ideas, algo que es importante. Y eso también pues está muy dado en el ADN Paisa Emprendedor. Es, hombre, con esto, ¿qué podemos nosotros lograr? ¿Qué podemos crear? ¿A qué se parece? Y se parece a unos cubitos de azúcar, como venía antes el azúcar para endulzar el tinto. Y si nosotros sabemos que a estos animales les gusta la tierra también. Ellos a veces cuando tienen déficit de algunos nutrientes, pues comen tierra también, un caballo, una vaca. Y si esto lo enriquecemos con algo y lo volvemos con nutrientes por dentro, entonces se unieron con una universidad, con el grupo Coloides de la Universidad de Antioquia. El grupo Corona lanzó un producto que se llama FortiCaps. O sea, no tiene nada que ver con el core business de Corona, de la producción de cerámica, de lavamanos, no tiene nada que ver, pero produjeron ese producto. Pero lo que sí no se imaginó nunca el líder de productos de este tipo en el mercado es que su competidor viniera de otra industria y se metiera y lo cambiara el posicionamiento. Cambiaron el posicionamiento estratégico de la compañía que ofrecía esos elementos de alimentos con nutrientes para caballos por cuenta de que vino la compañía Corona y produjo el producto FortiCaps para alimentos de caballos, cosa que les encanta. Vienen estas presentaciones, innovaron y cambiaron completamente las reglas en una industria tranquila y establecida desde hacía mucho tiempo allá. O sea, lo que hay que pensar, y ustedes lo decían ahí como habilidades importantes, aquí lo importante para el directivo es saber cómo desarrollar la innovación, si es una innovación abierta, si es innovación cerrada. Yo soy completamente convencido que la relación universidad-empresa es una relación simbiótica fundamental, y eso nos lo han mostrado países desarrollados, hablo de Alemania, hablo de Estados Unidos, en donde empresa y universidad y Estado, ese es el eje perfecto, el triángulo perfecto, el triángulo equilátero de los países más desarrollados, donde está el Estado, la universidad y la empresa juntos desarrollando soluciones que resuelvan problemáticas de la empresa o del Estado. Para el directivo es muy importante que sepa primero cómo conformar ese tipo de equipos de trabajo. Ahí tiene que romper paradigmas. Alguien lo decía por allí en la respuesta de Mentimeter, romper paradigmas, ser disruptivos. Ser disruptivo es fundamental. Muchas veces conviene acompañarnos de algunos focos de innovación, estudiantes de universidades, profesores que hacen investigación científica y en conjunto con la empresa, pero normalmente rompen con los procesos establecidos de las organizaciones, con lo cual hay que a veces hasta pensar. Lo vi en España con una empresa de seguros que decidió hacer su innovación con una empresa completamente nueva, puso la quinta planta ahí cerca de la Gran Vía y dijo, este sitio me voy a traer algunos de los empleados que tengo acá, pero me voy a traerme un 30% de los empleados que conocen mi modelo de negocio, que tienen esas habilidades, inquietud por la creación, por la innovación, y voy a acompañarme de terceros, me va a acompañar de especialistas, me va a acompañar de universidades, de estudiantes profesionales que me ayuden a hacer la co-creación. Y muchas veces conviene más eso que tratar de generar tracción internamente con las mismas personas para innovar dentro del negocio. Entonces, esta habilidad de innovación es fundamental para el líder y el ejecutivo del día de hoy. Saber de qué forma, qué modelos de innovación voy a hacer, qué metodología voy a usar. Lean Methodology es la que normalmente están usando pues, para esto. En caso del Grupo Corona, usaron Lean Methodology y bueno, lograron resultados. Fui a ver la planta y esto lo están produciendo en la misma planta de ellos en Antioquia, en una sección aparte y como una empresa ya independiente. Salió una empresa. La segunda habilidad del directivo es entender Agile y Scrum, las formas de trabajo tradicionales en el mundo digital rompen.
tiene que ver una forma de trabajo mucho más ágil, y las organizaciones que han sido exitosas en las transformaciones digitales son aquellas que a través de unos pocos pasos han interactuado en proyectos de corto plazo con productos mínimos viables. Poder ver productos mínimos viables es fundamental. Eso sube mucho la moral y el entusiasmo de los equipos de trabajo y de la organización. Poder ver cosas ya funcionando disponibles para un cliente. Poder producir productos mínimos viables en cuestión de 1 a 6 semanas. Cuando uno le da rienda suelta a los equipos de tecnología, que siempre ahí se va a encontrar uno con algunos que son bastante inquietos, que son creadores, innovadores, en compañía de una persona de mercadeo, con una persona de servicio al cliente, con una persona de mi core business. Pocas personas, 4 o 5 personas, son a veces capaces para entregar una solución mucho más útil al negocio que armar grandes proyectos en el negocio. Pero entonces eso requiere una forma, manejo una forma de trabajo distinta, que ya lo voy a explicar adelante, que también es una habilidad que tiene que desarrollar el líder en esas formas de trabajo, que es la forma de trabajo por tribus. Y en este caso, el líder empezar a interactuar con ellos, porque esto no puede ser caja negra. Los líderes tenemos que empezar a interactuar y saber qué está pasando también ahí. No quiero solamente quedarme con una sola. Hay herramientas estilo Trello en que la gente va registrando sus actividades, sus to-dos, y los va monitoreando, y hoy se va a hacer esto, y son metas de corto alcance. En los momentos que hemos tenido más éxito con un proyecto en transformación digital han sido aquellos que hacemos los daily meetings. Esos daily, todos los días a las 8 de la mañana, media horita, ¿qué pasó ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos para adelante. Ni siquiera miramos 3 días adelante. Y esos son los proyectos más exitosos. Pero cuando se trata de Scrum, ya esto es del equipo de ingeniería allá adentro, la forma de hacer desarrollo de software hoy no es a como así hacían los trenes en 1800. O sea, era el gran proyecto, se planeaba y dentro de 3 años salía un tren. No, tiene que ser desde el punto de vista de software, y esto aplica para los equipos de tecnología, en donde interactúan. También muy parecido al Agile. En el Agile entran a participar personas de diferentes áreas. Aquí ya es muy orientado hacia los equipos de tecnología y la forma de hacer software para poder acompasarse a lo que exige esa célula. Eso normalmente se llaman células de Agile. Lo que exigen también una dinámica mucho más alta de los grupos de tecnología. No puede ser el waterfall tradicional, en donde se hacía el proyecto, se planeaba y eso lo entregamos en el roadmap, dice que en 3 meses. Eso no da, el mundo de hoy no espera eso. Hoy el mundo es de la inmediatez, como lo veíamos al principio. El siguiente es el trabajo por tribus. Entonces, el líder tiene que estar preparado para manejar las tribus. Eso es un gran reto, le cuesta mucho normalmente a los líderes de las áreas que están relacionadas con esto. Hablo de marketing, hablo de tecnología, hablo de servicio al cliente, hablo de operaciones. Les cuesta mucho normalmente poder trabajar, y máxime cuando hay que trabajar en simultánea. Pero el reto no solo para ellos, el reto es para ustedes que son directivos, que están arriba liderando equipos de trabajo. ¿Cómo monitorear el avance? Porque si no se sabe monitorear el trabajo de los avances de células de Agile, muy seguramente van a perder el tracking de lo que se está haciendo ahí y la posibilidad de ustedes también aportar. Y terminan siendo unas células de Agile tan independientes que nadie es capaz de seguirles el pulso y la velocidad que ellas están llevando. O sea, en la velocidad de los proyectos en el mundo tradicional no sirve para la transformación digital. ¿Qué es por tribus? Entonces, el concepto de tribus y a estos que se enfrentan, este concepto lo introdujo en un artículo de Harvard Business Review de hace unos 2 o 3 años, casi 3 años. Me gustó bastante porque también a mí personalmente me enseñó a cómo ayudar a organizar esas células de Agile. ¿Cómo se lee esto? Entonces, vamos a primero a hablar de un escuadrón. ¿Qué es un escuadrón? Es un grupo autónomo y multifuncional que de 9 o menos personas, ya más de eso, de hecho 9, Harvard Business dice que 9, normalmente he visto mucho éxito cuando son grupos de máximo 6, y son un equipo interdisciplinario. Aquí hay un equipo, aquí está el señor de marketing, aquí está el señor de servicio al cliente,
aquí está el señor de tecnología, aquí está la señora de operaciones, aquí están todos ellos con un propósito, con un producto mínimo viable. Tienen un propósito de sacar algo, un producto mínimo viable. Pero por este lado están todos los señores de tecnología, o sea, tecnología no es solamente esta célula, hay otra célula acá, hay otra acá, hay otra acá, y aquí hay una persona de marketing, aquí hay otra. Depende de los tamaños de nuestras organizaciones, algunas veces se tiene la capacidad de tener una persona en cada célula, en algunos casos no, entonces nos toca hacerlos polifuncionales, que sean capaces de poder atender a dos células, pero ya tres células es mucho para poder una persona atenderlo, para poderle seguir el ritmo. Tres ya le pierde la pista y pierden y tienen es una pérdida de ineficiencia en algunas de las células. Aquí están todos los señores, entonces vamos a dar un ejemplo de estas, son personas enfocadas en un tema particular, por ejemplo aquí están los especialistas de UX o están los ingenieros de tecnología, aquí hay uno, un desarrollador de software, aquí hay otro, aquí así como cada uno. El primer reto está para el señor, para el CIO de la compañía, cómo lidera a todos esos señores que están haciendo y cómo lo están haciendo en todas las células y cómo él se habla con sus compañeros, porque la misma situación que él tiene, la tiene la persona de marketing, la tiene la persona de servicio al cliente, la tiene la persona de operaciones. Entonces, eso ya presupone un ritmo distinto y presupone unas capacidades y unas habilidades completamente diferentes. Entonces ya hablamos de escuadrón, hablamos de líder de capítulo. Hay un líder de tribu que lidera absolutamente todo esto. Normalmente salen de las PMOs, pero requieren unas habilidades completamente distintas, porque normalmente una PMO pues, está acostumbrada a manejar los PMPs, los Project Manager Professionals, es la Project Management Office, los maneja todos, pero la forma de gestionarlos es completamente distinta. El ritmo, lo que es la mayor diferencia aquí está en el ritmo y en el proceso de toma de decisiones. Una célula no se puede detener que porque está pendiente de una aprobación presupuestal que tiene que pasar por 4 aprobaciones y en la próxima semana le dan respuesta. No, una transformación adecuada, digital adecuada, hace que los manejos por tribus se hagan de la organización completamente ágil. Por eso, varias organizaciones han tomado la decisión de poder crear una empresa completamente independiente o una unidad completamente independiente dedicada con su presupuesto independiente a todos los temas de transformación digital. Pero eso ya depende de la realidad de cada compañía y es un punto de reflexión que quiero dejar allí. Entonces, este es un poco el nuevo concepto al que nos estamos enfrentando de trabajo y Agile es una obligación pues, en términos de transformación digital. El líder entra a ser uno más del equipo. O sea, este concepto ya desde los 90 quienes hemos leído a Winning de Jad Welch, que fue presidente de General Electric y en uno de sus capítulos el presidente de 7 empresas, que cada empresa tenía un presidente, ya General Electric, una gran corporación con la fábrica de motor de avión, fábrica de temas eléctricos, fábrica de motores de barco, etcétera, todas son grandes de trenes. Y en su primer día de trabajo el señor se fue a sentar al casino de los señores de los trenes y les preguntó, ¿qué tengo que hacer para poder aumentar la velocidad en un 10%? Y los señores le dijeron claramente, pues una opción normalmente es ampliar los rieles, pero eso tiene un costo de capital inmenso, pero dijeron, en lugar de tener 4 ruedas, puede tener 5 y más pequeñas, baja en la altura del tren y puede aumentar la velocidad. Con esa pregunta se fue a su próximo comité ejecutivo y le preguntó, hizo una nueva pregunta al presidente de la empresa de motores de trenes. ¿Qué tengo que hacer para aumentar un 10% de la velocidad? Dijo, no, tengo que hacer una reunión, tengo que sentarme con mis operarios, entonces no estás despedido, porque si tú no has oído a tus empleados, no te has sentado con ellos a ver cómo logras una ventaja competitiva y ellos sí tienen la respuesta. De ahí salió todo el concepto de Six Sigma, este señor pues, fue el que lo introdujo, Jad Welch, pero hoy en día en la transformación digital, el tener habilidades para trabajar con el equipo, en co-crear en conjunto, en donde somos de igual a igual, en donde la transformación digital estamos en el mismo mesón trabajando en todos los niveles de organización es fundamental. El siguiente, somos data-driven. O sea, en el cambiar la cultura del negocio hacia tomar decisiones basadas en los datos es muy importante. Lo dicen y no sé quién lo ha mencionado, pero es muy común que los datos son el petróleo del siglo XXI. Sí, son más que eso, valen mucho más que eso. El petróleo con el precio que tiene ahora, pues mucho más. Fomentar la cultura del dato, esa es la responsabilidad del líder. Esa habilidad hay que desarrollarla. ¿Cómo empiezo a fomentar desde el comité directivo una cultura alrededor del dato? La atracción de talento adecuado y el retener el talento. Ese es el gran reto.
yo les doy algunos números del mundo real en las transformaciones digitales en las que he estado, las deserciones de las personas de tres roles de tecnología, y en particular de tecnología, lo que son personas de arquitectos de solución y desarrolladores de software, marketing digital y personas de UX, está entre el 37 y el 48%. O sea, prepárense, ustedes abordan la transformación digital y el nivel de deserción va a aumentar impresionantemente, con lo cual el líder tiene que desarrollar, eso no es responsabilidad ya de él o la vicepresidenta de gestión humana, es una responsabilidad del líder en la organización de más alto nivel y también de las personas que lideran equipos de trabajo que están participando en esas tribus, de retener ese talento. Incorporar perfiles en el comité ejecutivo. Telefónica lo hizo, por ejemplo, incorporó un CDO, un Chief Digital Officer, Chema Alonso, ahí lo encuentran en internet, una persona que anda con el brillín roto, anda con su gorro, anda una persona muy exitosa y le cambió el ADN a una organización a nivel global. Son perfiles distintos y hay que pensarlo. Chema Alonso lo encuentran ampliamente allí en YouTube. La evolución en la creación de productos va con un ciclo distinto a lo tradicional. Definitivamente no se puede pensar en que va por un canal tradicional de creación de productos. Y los procesos de toma de decisiones son diferentes. Ahí las decisiones son diferentes y tienen que ser muy basadas en datos. O sea, la voz del cliente funciona. En los productos, por ejemplo, cuando hemos incorporado Hotjar es una solución muy útil, en donde es la misma que pregunta cuando hacen una conferencia de Zoom o de Teams, en donde por estrellitas dice cuénteme, o Booking cuando hace una reserva, cuénteme cómo fue su experiencia de 1 a 5 estrellas. Eso es estilo Hotjar, en donde se califica la experiencia. Esa es realmente una calificación real. Las encuestas de servicio al cliente, yo soy como el primer crítico, porque yo creo que no se dan en las condiciones adecuadas para medir la experiencia real del cliente. La experiencia real del cliente se da en la independencia del uso del producto con el cliente. No debe interferir nosotros como proveedores de servicio. Entonces, Hotjar le permite calificar y ahí de eso mismo, uno mismo empieza a hacer que vaya revisando toda la usabilidad del producto y lo que el cliente está recomendando. Y realmente los mejores saltos de mejoras en los productos, personalmente los hemos obtenido gracias a poder pinchar en nuestras soluciones digitales, conseguir esa opinión del cliente a través de, lo hemos hecho a través de Hotjar, hay otras, pero no es la única, pero es muy, muy útil. Nosotros en Latinoamérica tendemos a resolver las cosas con más manos. Que necesitamos aumentar la productividad de tal tema, necesitamos abordar el proyecto manos y manos y manos. En América Latina, y aquí es Colombia, esto es cómo nosotros aumentamos la productividad basados en personas o basados en tecnología, creo que está arriba. Esto fue una presentación de McKinsey en un evento en el Nogal antes de pandemia, y esto es Asia. En Asia siempre es la mentalidad distinta. En Singapur, si tienen que pensar en aumentar la productividad, están haciéndolo es por cuenta de la tecnología y no de aumentar y poner más manos. Y los niveles de desempleo son más bajos. Y también los niveles de educación, de formación técnica son más altos. Esto, pues ya visto en un panorama aquí, hasta donde estaba el informe, hasta 2015, en términos de la productividad de los emergentes basados en tecnología, y estos eran de los que lo basaban en, esto es Latinoamérica, de los que lo basaban en manos. Vamos a mejorar el proceso de distribución, de logística, más manos, más manos, más manos. No, hoy en día, no solamente eso con las capacidades propias, hay terceros, hay aplicaciones ya de manejo de logística. Entonces, apoyémonos en un Lyft, apoyémonos en algo que complemente mis capacidades centrales y fundamentales. El aprendizaje y desarrollo. El líder tiene que desarrollar, hoy más que nunca, autoestudio. Lo decía al principio en la presentación, el nivel de analfabetismo digital aumenta y aumentará porque esas tres curvas o tres habilitadores que nos han traído la transformación digital, como son la penetración de internet, como es la capacidad de cómputo y es la velocidad de transmisión de datos, van a seguir aumentando, con lo cual las posibilidades van a ser cada vez mayores y la necesidad de autoestudio va a ser cada vez mayor.
Hay certificaciones de 6 a 15 semanas. Vamos a estar en el concepto de long life learning. Ese concepto ya está siendo altamente introducido. No, uno tomaba una especialización o maestría y eran eran programas de 2 años, 2 años y medio. Hoy en día las necesidades de formación y actualización exigen que tomemos mucho curso corto, rápido y muy profundo. La capacitación omnicanal. Estoy en un aeropuerto y tengo que estarme capacitando con mi teléfono y mis audífonos y llego a la oficina y me conecto a mi computador y sigo el curso y así. Enseñar y aprender de otras generaciones. Tenemos que ser completamente abiertos a aprender. Ese estilo de liderazgo en donde el líder es el que dice, decide y enseña a los otros, sí, tiene mucho por enseñar, pero esa apertura para aprender de esas nuevas generaciones es fundamental. Y también promover mucho el probar, ensayo y error, que ya lo mencionabas también allá antes. Por otra parte, el management remoto, y esto va por cuenta también de la pandemia que hemos vivido, esto nos ha mostrado qué significa trabajar en ambientes de ese estilo. Ahora vamos a empezar en el 2022 con un híbrido que se va a imponer. Las cifras varían, el 53% lo decía Portafolio ayer, 53% de las personas quieren seguir trabajando desde casa. Alguna encuesta que corrimos en la compañía, el 83% desea seguir trabajando desde casa. Algunos quieren volver a la presencialidad. Nos vamos a enfrentar a eso. Y a lo otro, y es en particular lo que nos ha tocado hacer, nosotros veíamos impensable antes de la pandemia de contratar, por ejemplo, ingenieros fuera de Bogotá. Ahora ya tenemos en regiones apartadas, tenemos también personas que están trabajando desde Italia o Estados Unidos o México, y esa es la realidad que nos tenemos que enfrentar, todo en aras del talento. Y por otro lado, que gran parte de los elementos fundamentales de retención va a ser las capacidades que le ofrezcamos a ese nuevo candidato o candidata de poder trabajar remotamente. El híbrido está aquí para quedarse, las herramientas digitales de gestión nos obligan, el Trello, nombraba alguna, pero muchas otras, de manejar los equipos de trabajo, de monitorearlos, el management de personas en distintas geografías, el co-crear con diferentes culturas, entonces abrirnos a que vamos a co-crear con peruanos, con norteamericanos, con otros, va a ser la constante. El balance de vida familiar, laboral y personal. Antes de pandemia, siempre los equipos de recursos humanos de muchas organizaciones tenían programas, vamos a buscar el balance de la vida familiar y laboral. Pero apareció una nueva vida en un solo sitio, en la misma casa, en el mismo apartamento, que es la familia, la laboral y la personal. Esos balances de vida entran a ser fundamentales, y esta vida personal sí que la valoran los millennials. Eso sí, es uno de los temas que el management tiene que entender, que ese balance se tiene que ser el adecuado para lograr retención en el talento. Por otra parte, el feedback. El feedback José Antonio, se te puso en mute. Perdón. El feedback, gracias Federico. El feedback es importante. Entonces, ese dar y recibir, aunque está bajo la sombrilla de la comunicación, merece en las transformaciones digitales una habilidad diferencial de parte de los directivos. ¿Cómo se logra el feedback? Ya no son esas sentadas de que nos vemos dentro de 3 meses y te voy a dar un feedback. Sí, eso sigue siendo válido, sigue siendo vigente, pero qué mejor que la conversación franca, abierta y directa, inmediata. El feedback en real time es lo que mejor resultado da en la transformación digital. El feedback on the job, el feedback individual y grupal, también aprender a darle feedback a un equipo grande, a una célula que de pronto se está desviando y no está cumpliendo con los tiempos que están establecidos. Eso hay que darlo y hay que hacerlo en público también, y hacerlo bien. Establecer metas acordes al scrum, que es lo que decía antes. Y preguntar y conseguir feedback. También empieza a existir algo nuevo. Es que me den feedback. Si estamos ustedes como directivos responsables también de algo dentro de los elementos de la transformación digital, de los ejes de transformación digital en la organización, también estar abierto a recibir feedback, borrar desde los equipos de los siguientes niveles organizacionales hacia arriba. Diversidad e inclusión. Eso no me voy a detener, eso es un tema completamente cubierto, pero sí quise traer una frase aquí.
La juventud no es el futuro, es un activo presente. La tomo de un directivo de una institución muy, muy reconocida y la vi y me gustó. Y dije, siempre decimos que la juventud es el futuro, pero resulta que hay que verlo es como un activo de hoy, es como hoy ese joven está incluido dentro de todos esos procesos de transformación digital. Y ya cercano a terminar un poco con la presentación, cuando uno aborda ese ritmo de trabajo, el ritmo de trabajo es distinto. Entonces yo ahí los invito a que consulten un poco a Yerkes y Dodgson. Son creo que son incluso psicólogos de los años 80, pero siguen siendo muy válidos y lo hemos vivido en transformaciones digitales. Se necesita un cierto nivel, esto genera un cierto nivel de estrés. La transformación digital genera un nivel de estrés, hay expectativas, hay planes, hay presupuestos, hay personas, hay muchos recursos de la organización. Entonces, el desempeño versus los niveles de estrés. Hay un punto óptimo en donde se alcanza el pico máximo de desempeño de los equipos de trabajo, de directivos, de células, de tribus, etcétera. En donde se genera una tensión sana, la gente está motivada, y eso lo ven en los equipos, vamos arrancando, y después empiezan a existir esas decepciones que les digo, entre el 37 y 45%, a veces más, de equipos de trabajo que nos dejan en el camino, nos dejan porque el ritmo que esto exige es un ritmo sumamente alto, directivos que dejan organizaciones, empleados, equipos de, por ejemplo, de Big Data, equipos de Cyber Security, ingenieros, marketing, personas que están muy motivadas aquí y aquí muy enfocadas. Por aquí ya viene la fatiga y por aquí viene ya estar exhaustos y viene la ansiedad, vienen los miedos y viene la gente que se retira. Entonces, esto es muy importante que ustedes como directivos sepan hasta dónde es el punto adecuado para poder llevar y mantener ese nivel de intensidad. El tema es intensidad. Si uno no hace una transformación digital con intensidad, créanme que no se va a lograr. Y sí lo van a lograr tres recién egresados o sin egresarse de una universidad donde ponen en riesgo el modelo de negocio de una organización establecida. Por último, es decirles que están completamente, ya lo hemos visto a través de la presentación, completamente en conjunción todo lo que es la transformación digital con las habilidades directivas que son necesarias hoy en día para poder liderar una transformación digital adecuadamente en temas de la innovación, de la co-creación, de el uso de las tecnologías y adopción de las tecnologías disruptivas, de la agilidad, de hacerlo rápido pero hacerlo bien, de liderar a las personas, de ser un inspirador, de tener un espíritu de startup dentro de una organización y compartir unos valores comunes. Esto es muy, muy importante, los valores ahí que se establezcan. Básicamente eso, esta va a estar colgada en, vamos a poner en nuestro portal de gestionhumana.com después, para quienes lo quieran consultar. Muchísimas gracias y les agradezco este espacio. Somos 241, creo que fuimos logrando crecimiento en la participación y espero que esto les haya sido útil, les he contado desde la experiencia, desde el estudio y son temas prácticos. Muchas gracias. No, gracias a ti, José Antonio. Vamos a unas preguntas que nos han hecho a lo largo de la intervención para darle respuesta, ¿vale? Vale. Bueno, la primera pregunta nos la hace Miguel Mariano Petro Doria y dice que en el sistema Kleros sería aplicable en diferentes países y sería aprobado por los diferentes gobiernos de los países. Buena pregunta. Depende del marco legal que exista ahí, pero dado que es un hecho voluntario, la persona que se somete a esa plataforma está aceptando que ya da por cerrado. Ahora, cuando se lleva eso al terreno legal, él perfectamente puede, la otra persona puede imputar y puede llevarlo al sistema legal que corresponda. Entonces, por esa razón está enfocado a causas menores. Pero en Argentina ha funcionado bastante bien y Federico Ast, que es su creador, yo lo traje a Colombia para un evento en el 2018 y de verdad que ha venido fortaleciéndola y ya pues está basado en blockchain y lo que se ve ahí se da como un hecho cierto
Pero sí, a tu pregunta, está siempre por encima de todo el sistema y la sombrilla jurídica de cada país. Y bien podría el que se considera que no estuvo a favor suyo, podría recurrir al sistema legal y no hay nada que lo impida, aquí en Colombia por lo menos. Bueno, nos pregunta Jimmy Suárez, si puedes recomendarnos algún modelo para medir el perfil digital en la corporación, en las empresas. De hecho, estudiamos bastante para poderlo determinar. Entonces, ¿qué hicimos? Mi sugerencia es arrancar de abajo hacia arriba. Primero, ¿qué tan familiarizados están los empleados? De hecho, yo lo corrí en la organización. ¿Qué tan familiarizados están con las redes sociales? Entonces, primero, oye, tienes lo básico, un Facebook, tienes un Instagram, usas Twitter para tus temas de sociales. Siguiente etapa, en el tema de trabajo. Si estás usando herramientas como LinkedIn y otras 7 que hay. Más arriba ya se empieza a preguntar por temas relacionados con el marketing digital, que es fundamental en el perfil digital. Cuarto, si está familiarizado y si ha participado en células de trabajo, o más allá, si ha trabajado en tribus de trabajo o las conoce por lo menos. Y después viene una serie de preguntas técnicas, como por ejemplo, ¿qué es una API de integración? Y digamos, todo ese tema que decía yo de la educación digital, si por lo menos lo conoce, no tiene que ser ingeniero, pero saber qué es un bus de integración, ¿para qué sirve? ¿Qué es una API de integración? Entonces, esa, mi respuesta sería construirlo de abajo hacia arriba y ahí obtenerlo. Y tomarlo como referencia y después capacitar, formar y después volverlo a medir. Tengo otra pregunta que me dice, para la creación de estos planes de transformación, ¿se recomienda por parte del CEO realizar un estudio de análisis en los diferentes niveles de jerarquías o solamente a nivel gerencial y liderazgo multiespecialidad? Yo creo que un poco antes de eso, tiene que existir una agenda de trabajo sobre transformación digital allá en las juntas directivas, en el comité ejecutivo, y después viene sí la identificación de los perfiles que se requieren para la transformación digital, pero viene antes un pasito más importante, que es la definición de cómo se va a adoptar la transformación digital y la innovación en el negocio, cómo se van a adoptar, si se van a hacer internas, si se van a hacer externas, porque si seguramente la definición del modelo de transformación digital es con capacidades externas, con creación externa, o el ejemplo de esta empresa que vi en España de seguros, que creó una empresa aparte distinta, o otra aquí en Colombia que no voy a nombrar, en donde pusimos la tecnología completamente nueva aparte, son las primeras definiciones que hay que tomar, y después sí entramos se entran en los perfiles, después sí se entra en la definición de perfiles, pero hay que definir como 4 cosas antes, las que ya les mencionaba. Bueno, tenemos otra pregunta, es ¿alguna sugerencia o recomendación para cuando en los equipos de alto rendimiento se tienen diferentes generaciones? ¿Cómo debe ser su comunicación hacia ellos? Qué buena pregunta. Sí, porque lo hemos vivido, porque compartir una mesa con un millennial o cuando uno tiene que entregar una etapa de un producto mínimo viable, Y resulta que uno de los que están a mesa, como me pasó, tengo que dejar el equipo porque me voy al África por 6 meses. Me salió lo que yo había buscado hace 2 años, ir a alimentar y cuidar en una reserva natural unos animales. Allá me dan la comida, me pagan todo y lo dejan a uno en la mitad. Uno tiene que saberlo gestionar, uno tiene que saber manejar ese tipo de diferencias generacionales. Le queda más fácil al millennial a tratar de acomodarse a generaciones mayores que al contrario, pero requiere de mucha, ustedes lo decían dentro de las respuestas, inteligencia emocional, mucha inteligencia emocional para poder manejar esos equipos de trabajo. Bueno, tengo aquí 2 últimas preguntas. En tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de retener el talento en las organizaciones? Yo creo
Eso lo tengo en la agenda y yo creo que no hay, no pasan 2 semanas antes de que yo siga hablando de ese tema con la gerencia de gestión humana. Mira, hay que crear marca, hay que crear marca y eso requiere también de un marketing digital para atracción de talento, atracción de talento. Y segundo, ser flexibles hoy en día más que nunca, porque la pandemia nos obligó a eso, a poder ser flexibles en la forma de trabajo. Y yo creo que a lo que se va a imponer es lo que leía yo un poco de McKinsey en un paper esta semana, a poder trabajar, darle la flexibilidad, trabaja desde la casa, trabaja desde la finca de tu abuelo, vienes acá a la oficina también a algunas reuniones, pero estás conectado. Por eso los sistemas de gestión y control y usar herramientas para saber si de verdad la gente está trabajando lo que tiene que trabajar, no es importante, pero creo que la mayor atracción es en la flexibilidad, va a estar en la flexibilidad. Y por último, la rienda suelta a las posibilidades de crecimiento, no cortar las alas en las iniciativas. Toda idea tiene un valor y hay que saber decir no y también que alimentar a aquellas que vemos que tienen un propósito exitoso. Bueno, y una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo y que la podemos unir en dos partes. Aquí nos dice que, en resumen, ¿cómo se debe comenzar el proceso de transformación digital en una compañía? Y también nos dice que cómo se debe convencer a las directivas para que aprueben estas inversiones que se deben incurrir en un momento que se decida ir por la transformación para una compañía. Sí, yo creo que, y suena bastante doloroso, pero una persona, lo decía, persona o empresa que no cambia el ritmo de cambio, la cambia el cambio. Las altas directivas tienen que poner sobre su agenda una reflexión estratégica. Mi sugerencia, y yo creo que ayuda mucho, es entender, hacer un alto en el camino de nuestros negocios. Estemos en el negocio en que estemos, en nuestra industria, ya les mostraba diferentes ejemplos de transformación digital. Hacer un alto en el camino, y mi sugerencia es hacer una parada y analizar la industria en el mundo que está pasando, cómo se está comportando los grandes jugadores de mi industria, cómo se están comportando. Porque modelos como los que ya conocemos de Rappi, mensajeros urbanos y todo eso ya existían en Europa y todo eso ya también salió de allá, con Giro, con estos otros. Es entender primero, hacer un alto en el camino y mirar hacia dónde va la industria. Derivado de eso, nos vamos a dar cuenta de la necesidad urgente de poder abordar un plan de transformación digital. Y después de eso, ya que se ha decidido, hay que asignarle presupuestos. Esto sin presupuestos y sin una agenda y sin un líder. Si no hay un líder, como lo daban los tres ejes de la transformación digital, si no hay un líder, no se puede llevar a cabo con éxito. Convencer hacia arriba, yo he visto, es difícil, pero yo he visto que hay personas inquietas. Yo he tenido personas en equipos de trabajo que individualmente muestran un resultado y dicen, mira, yo creo que se puede hacer esto. Y hay gente que tiene el ADN dentro de todas las organizaciones, de todos nosotros las hay, les aseguro, que tienen ese ADN y escucharlos y lanzarles retos que se puedan ver resultados de corto plazo, es una forma de ir creando esa cultura. Esa es una creación de cultura de bottom up, en donde no surge por la alta dirección, sino sale por el empleado que tiene esa iniciativa de hacer algo. Y se junta con el ingeniero y hacen una pequeña app para algo, y ahí empieza a gestarse la cultura. Es muy difícil desde ahí. Tiene que arrancar definitivamente desde arriba. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Aquí, digamos, a lo largo del chat tenemos unos comentarios súper, súper buenos, positivos. Qué excelente presentación, que muchas gracias. También contándonos un poco las experiencias que han tenido en torno a la transformación digital y esas nuevas habilidades dentro de sus compañías y que pudieron compartir pues aquí con los otros espectadores. Nos preguntan si esta presentación que nos acabaste de dar se les va a compartir. Sí, vamos a, si quieres lo hablamos después, Federico. La idea es colgarlo en nuestro portal gestionhumana.com. Y ahí la pondremos disponible para ustedes. Listo.
Perfecto. José Antonio, muchas gracias por esta primera intervención en nuestra certificación. Ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, en nuestra casa de estudios, tu casa. José Antonio, pues es nuestro empresario invitado en el día de hoy. Y con esto arrancamos esta certificación. Recuerden que nos volveremos a ver el próximo 3 de noviembre con Liderazgo 4.0 y se hablará sobre la nueva forma de liderar desde la distancia y cómo dirigir equipos de alto desempeño utilizando todas estas herramientas que nos ha traído la transformación digital, poniéndolas de nuestro lado para dar un mensaje de comunicación y tener equipos de alto desempeño. Entonces, José Antonio, para unas últimas palabras, de nuevo muchas gracias a todas las empresas participantes, a las más de 250 personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperemos volverlos a ver el próximo 3 de noviembre. No olviden inscribirse para que les llegue el link de acceso a esta sesión. Estaremos desde las 7:30 nuevamente. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Feliz día.